¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 13, versículos del 31 al 35. En el pasaje de hoy vemos que, ante un aviso que le dan a Jesús de que Herodes lo busca para matarlo, el Señor le responde: «Digan a ese zorro que hoy y mañana hago curaciones y al tercer día seré consumado». Y luego se lamenta diciendo: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina anidada bajo las alas y no habéis querido?». Primeramente vemos la energía y autoridad con que habla Jesús dirigiéndose a Herodes. No teme la muerte ni se deja amedrentar por amenazas de hombres. Así debe ser todo seguidor de Cristo, valiente, audaz y sincero. Sin embargo, cuando nos encontramos muchas veces ante tanta cobardía, doblez, adulación, hipocresía por parte de los que se llaman seguidores de Cristo, ¿no nos da esto que pensar? ¿Cuántos hay que prefieren estar bien con el mundo y sus secuaces a estar bien con Dios? ¿Cuántos hay que, como perros mudos, en vez de ladrar para denunciar la injusticia, para declarar el error y defender la verdad de Cristo, para avisar a las ovejas del peligro, por temor se callan, disimulan, se pasan al otro bando, juegan a dos caras? Están traicionando a Cristo. Qué terrible es preferir estar bien con los hombres a estar bien con Dios. En el día del juicio se lamentarán, porque ahí se caen todas las caretas, y ciertamente no van a ser los hombres los que van a dar la cara por ellos. Examinemos nuestra conducta para que no seamos nosotros de ese grupo. Nuestra fe y nuestro amor a Dios nos debe llevar a buscar y a vivir siempre en la verdad, aunque eso nos suponga, como nos va a suponer, mucho sufrimiento, el sentirnos solos, aislados, señalados, criticados. No importa. No importa que las criaturas nos desprecien y nos rechacen, con tal de que Dios esté con nosotros. Quien tiene a Dios de su parte no debe temer ningún mal. Pues si tú das la cara por Él, es imposible que Él no la dé por ti. Tienes como defensor, guardián de tu vida, compañero de camino al mismo Dios. ¿Por qué asustarse entonces? Nadie puede dañar al que Dios defiende. Si quieres tener a Dios de tu parte, sé sincero, veraz, valiente, y busca siempre hacer lo que Él pide de ti. Eso es lo único que debe importarte. Lo demás, déjalo en sus manos. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros hagamos como Jesús lo que nuestra conciencia y nuestro deber nos imponen, sin respetos humanos, sin consideración a personas, aunque estén revestidas de autoridad como Herodes. El camino del deber no es tortuoso, sino recto, pero no es blando muchas veces, sino durísimo. Cuando nos hayamos formado conciencia recta de lo que nos exige, debe ser para nosotros más que toda ley humana. En los casos difíciles debemos actuar con mucha prudencia y también con caridad y ecuanimidad, pero tener los ojos y el corazón puestos en Dios. Luego vemos que Jesús se lamenta por Jerusalén porque ha rechazado a los profetas que le fueron enviados para su bien. Todo verdadero cristiano es también un profeta. Luego debemos saber que vamos a correr la misma suerte que ellos. A unos los mataron, a otros los rechazaron. Y esto nos puede suceder incluso en el ámbito de nuestra familia, en el trabajo, en la comunidad de fe, en el grupo parroquial. Si queremos vivir y anunciar el Evangelio de Cristo con nuestras palabras y con nuestra vida, vamos a sufrir rechazo, pero al final recibiremos la recompensa si hemos permanecido fieles. Y por otro lado, también a nosotros el Señor nos manda profetas que nos anuncian, porque también somos discípulos. Luego debemos tener oídos abiertos y corazón dócil para recibir los mensajes que Dios nos envía a cada uno en particular.
Si Dios me dice por medio de alguien, conviértete, cambia de vida, el camino por el que vas no es el correcto, esa amistad no te conviene, ese rencor te hace daño, estás muy perezoso para las cosas de Dios, etc. Si yo no hago caso, estoy actuando como esa Jerusalén ingrata que rechazó a los que Dios le había enviado para su curación. Dejémonos ayudar y salvar de la ruina por quien puede hacerlo. En concreto, ¿te quieres salvar? Sé un auténtico cristiano, anunciador del Evangelio de Cristo y discípulo dócil a sus enseñanzas.